Muchas gracias y buenas noches. Los peruanos en el exterior condenamos el gobierno asesino e ilegítimo. Condenamos cualquier gobierno que mata a su propio pueblo. ¿Cuáles son los resultados de todas las investigaciones? An investment in Peru is an investment in a terrorist state. It is to accompany them as a patriot. This woman shirks her responsibilities as president. She continues to blame the people she killed. Asesino, will you kill me? Buenas noches. Estamos escuchando una vez más una narrativa falsa que algún grupo interesado desde Perú moviliza a gente pagada para que haga este tipo de shows. De política de promoción. Y con estas imágenes nosotros no vamos. Hay que señalar que al inicio hubo una situación, pero la presidenta señaló. Las instituciones de mi país se pusieron firmes frente a ese golpe de Estado. Soportamos casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, con toma de aeropuertos. Y nosotros sabemos que en las normas internacionales la toma de un aeropuerto se cataloga como terrorismo. Ellos quisieron capturar 5 aeropuertos, pretendiendo asfixiar al pueblo peruano. Incendiaron oficinas de ministerios públicos en diversas regiones. Incendiaron oficinas del Poder Judicial en diversas regiones. Incendiaron comisarías. Saquearon negocios. Tomaron kilómetros y kilómetros de carretera impidiendo que los alimentos llegaran al Perú. Hoy mismo, hace una semana y media, algunos congresistas ya están en la noticia del grupo de Pedro Castillo con actos de corrupción. Pedían el 2% del presupuesto que estaba designado para la construcción de colegios. Y esos colegios hoy están ahí paralizados. Y así dicen ser que aman al pueblo. Así dicen ser que no son corruptos. Y cuando la fiscalía y la prensa les dice, hay estas investigaciones, lo que dicen es, no, es persecución política. Hay que tener cara dura para decir que son perseguidos políticos cuando son corruptos en mi país. Aclarado este tema, gracias al show que estos dos señores tuvieron. Yo quiero agradecer a Chile por haber intermediado entre el presidente de México, que por esos asuntos personales que no tienen por qué participar los gobiernos, no se nos entregó en fecha la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Pero estamos acá. Gracias al gobierno de Chile, gracias a las cancillerías de México, Perú y Chile. Desde el 1 de agosto tenemos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Quisiera yo hablar todas estas hermosas palabras que acá me han anotado el equipo con el cual trabajo. Perú ahora es un país que ha sabido salir de su crisis política, de su crisis luego de la pandemia, y está poniéndose firme, fuerte y seguro frente a la mirada internacional. Y frente a esa mirada internacional les decimos, Perú recibe a los inversionistas y ustedes tengan la plena garantía de que las reglas de juego serán claras, transparentes e idóneas para sus inversiones, como también para el desarrollo de mi patria. De política de promoción. Y con estas imágenes nosotros
no vamos. Hay que señalar que al inicio hubo una situación, pero la presidenta señaló